Muy buen día, comunidad de DGSTV Aprendiendo. Este es el programa Contarse, dedicado a la narración oral, y yo soy Jan Rosagel, la conductora que lo llevará por este programa. El día de hoy, el tema del programa es el silencio. Y traigo una narradora excepcional, que más adelante les voy a compartir quién es y también a qué se dedica. Y claro, nos llegará a compartir muchísimas historias. Antes de darle paso a nuestra narradora, les quiero compartir un poema que habla exactamente del silencio. Una de las poetas más importantes para mí es Alejandra Pizarnik. Ella escribe muchísimo sobre el silencio. Es como una gran incógnita. Y me gustaría compartirles este poema que se nombra En esta noche, en este mundo. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio en esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad, escribo como diciendo, la sinceridad absoluta continuará siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Entre lo decible, que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe. Y con esto damos programa a nuestro sexto programa de Contarse. Y para ponernos menos sombríos, les quiero contar que hoy invité a Florina Piña. A Florina la conté, como a muchos narradores conozco, que es contando. Nos invitaron a un festival en Veracruz y fuimos invitadas ambas. Ella es una narradora con gran trayectoria y pues íbamos también muchos jóvenes narradores. Nos conocimos en ese lugar tan caluroso con personas muy cálidas y cuando yo la vi narrar y la vi compartir y la vi ser, dije, ah, yo creo que es una de las personas, una de las grandes narradoras que necesitamos que conozcamos, que la escuchemos. Florina tiene una trayectoria de 20 años contando, pero yo no les quiero contar más porque quiero que Florina nos cuente sobre ella, sobre cómo llegó a la narración, qué le dan los cuentos, pero también nos hable sobre qué opina del silencio, para qué sirve, cómo es, qué textura tiene. Y bueno, Florina, te doy la palabra. Hola, ya, pues qué alegría poder compartir contigo de esta manera. Muchas felicidades por este espacio. Estoy convencida que hay que construir contenidos y desde la televisión pues es muy importante llenar de contenidos y hacer más creativo el silencio. Sí, ¿no? Eso es muy, muy bonito e interesante. Pues mira, yo me siento muy contenta con la vida que llevé de niña porque tenía una abuela contadora de historias. Una abuela que a veces nos hablaba de las bolas de fuego que brincaban o saltaban de las copas de los árboles, ¿no? Y que ella decía que había que tener cuidado porque eran las brujas. Entonces, en casa se armaba un silencio pesado, un silencio tremendo que a veces entre las sábanas, ya en la cama individual, ese silencio aumentaba más con la oscuridad y con las lucubraciones de lo que pasaba con las brujas cuando estaban cerca de la casa de alguien o cerca de algún niño, ¿no? Entonces yo crecí poblada de esos silencios y de esas historias de mi abuela, una abuela campesina, una abuela que creció en Cerro Prieto, Guanajuato, y que también es muy interesante el silencio de provincia, ¿no? La oscuridad de la provincia. Estar ahí en medio de un cerro
solo iluminado con la luz de la luna, ¿no? Entonces es muy bonito que en ese silencio también escuchar los ruidos del silencio, como por ejemplo escuchar los grillos, las ranas y pocas veces como murmullos de gente, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, cuando me comentaste que había que hablar del silencio, me agradó muchísimo, porque me parece que el silencio también tiene un peso, una semántica que muchas veces no tiene, o sea, la ausencia de palabras no describe necesariamente que sea una ausencia de mensaje. Claro. Porque si nosotros estamos hablando, platicando, pues entonces mi gesto, mi mirada, mi sonrisa, ¿no?, dice mucho y cubre lo que el silencio calla, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es muy importante estar atentos y atentas cuando uno está en una conversación, pues, ¿cómo, qué dicen esos gestos, esa mirada, esa sonrisa, ¿no? Claro. Y fíjate que por ahí me encontré un epígrafe de Luis Villoro que dice, descartemos la ausencia de todo lenguaje en el silencio, ¿no? Wow. O sea, hay muchos lenguajes que se pueden leer en el silencio. Por supuesto. ¿No? El otro día estaba, bueno, hace mucho tiempo me encontré a José Saramago con el libro de Caín y había una frase que se quedó a vivir adentro cuando la leí y decía, debajo de las palabras que dices, me parece escuchar otras que callas. Wow. ¿Y cuáles son las más poderosas? Por supuesto. ¿No? Porque a veces en un irás conmigo, sí. ¿Sí o no? Ya te dije que sí, ¿no? Pero a lo mejor ese sí es no. Y un no rotundo, ¿no? Y pues bueno, y también de Saramago me hiciste recordar La Caverna, que es la historia de un alfarero que en un centro comercial dejaron de interesarse por sus productos de barro, de arcilla, y de pronto los silencios que él tiene que vivir para haberse desplazado por la industria del plástico, ¿no? La industria que además es la industria del desechable, ¿no? Entonces, todos los silencios que él vive y que el lector compartimos con él para compartir este sufrimiento, este desplazamiento del mercado del que es objeto, y pues es como un tomar conciencia junto con ese personaje de esta novela, ¿no?, de lo grave que es la producción capitalista, ¿no?, la producción del desecho. Así es. También creo, por ejemplo, que el narrador oral, o el que se dedica a contar historias, tiene muchísima presencia con el silencio poético. Sí, y bueno, tú lo dices de una manera como muy elegante, porque creo que el silencio sí tiene o puede tener un desarrollo poético. Claro. Pero por ejemplo, en el teatro es un silencio dramático, no necesariamente poético, pero es dramático y a lo mejor hay una poética de la escena, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sería muy interesante ver cómo es ese silencio poético. Y recuerdo por ahí una anécdota de un bailarín, no voy a recordar el nombre, era un bailarín importante en Latinoamérica, que él decía, yo siempre quise esconderme, siempre quise desaparecer. Siempre quise desaparecer. Y mi madre, cuando yo era pequeña una vez, me regaló una bolsa negra, como de esas bolsas grandes de basura. Me dijo, ven, métete. Y de pronto me metí y mi madre dejó de verme. Luis, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde estás? Pero un día vino una amiga de mi madre, yo me metí a la bolsa, y dije, ¿a que no me encuentras? Dejarás de verme. Y su amiga, como molesta, me dijo, ¡sal de esa bolsa ya! Y me di cuenta entonces que no había desaparecido. Dice, con el paso del tiempo, yo buscaba desaparecer y quería desaparecer. Así que empecé a estudiar danza. Y una tarde, ensayando,
señalé un punto. Y yo recuerdo que mis compañeros veían mi mano y veían el punto que yo señalaba. Y dije, no, no he logrado desaparecer. Y ensayando, 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 una vez con el público presente, volví a hacer la misma seña y escuché que alguien del público dijo, ¿viste qué hermosa luna? Entonces me di cuenta que en ese momento yo había desaparecido. Y fíjate que te comento que mi abuela era una abuela cuentera y yo también me daba cuenta que ella desaparecía, ¿no? Porque ella de pronto se sentaba y erguía su cuerpo y en el momento en que sentada erguía el cuerpo, desaparecía la joroba que tenía. Y de pronto estiraba la mano derecha y esa mano derecha dejaba de ser la mano derecha para ahora convertirse en el tronco y en las ramas de un árbol pirul. Y de pronto también estiraba la mano izquierda y esa mano izquierda también desaparecía para de pronto convertirse en un pájaro cenzontle, el pájaro de las 400 voces en pleno vuelo. Entonces, ahora que hablas del silencio poético, cuando mi abuela hacía esos movimientos tan sutiles, había ese silencio que tú describes. Sí, a mí me parece muy interesante la experiencia de estar con gente contando cuentos y este como de los grandes pilares de la narración que uno no cuenta para el otro, sino que cuenta con el otro. Es muy peculiar el silencio que nace. El silencio parece que el lugar en donde estamos se silencia para poder hacer realidad la historia que estamos contando, pero en el mismo momento también surge esto que acabas de decir, desaparecemos y es como otro, es otra cosa, ¿verdad? Otros personajes. Y fíjate que mi abuela nos cantaban unas nanas como a la despuesito de la hora de la comida, y yo con el tiempo me preguntaba, ¿por qué mi abuela nos cantaba una nana a esa hora si nadie nos íbamos a dormir? Pero también con el tiempo descubrí que nos cantaran nanas, canciones de cuna a esa hora, era para recobrar la armonía, era para recobrar la paz, era para recobrar un silencio que servía como preámbulo para contar su historia. Y eso es lo que nos pasa a los contadores de historias previo a comenzar el espectáculo, es ese silencio mágico de qué va a pasar, de la sorpresa, cómo va a arrancar, ¿no? Si va a arrancar desde el había una vez o si va a arrancar a lo mejor con un grito o si va a arrancar desde el público o desde atrás o desde en medio del escenario o parado en el escenario sin decir nada, solo observando. Entonces, son muchas como facetas que uno puede interpretar con el silencio, ¿no? Y también muchas lecturas, porque me parece que una de las cosas del silencio es que siempre tiene una lectura, como tú lo acabas de decir, que no hay este mero silencio, sino que siempre hay una lectura, siempre se está diciendo algo, ¿no? Sí. Y te quiero hacer una pregunta fundamental, que yo siempre les pregunto a los narradores. ¿Por qué quisiste contar historias? O sea, si nos remontamos al pasado, y ahora, ¿por qué cuentas historias? Yo cuento historias por una necesidad enorme de comunicarme de otra manera con la gente y conmigo misma. Para mí, después contar historias, como yo las escuchaba con mi abuela, me permitió darme cuenta que también hay una comunicación emocional muy fuerte cuando se es contador de historias. Cuando te compartes, cuando te desdoblas, cuando eres otros personajes, cuando estás en otros universos, en otros espacios que no son los cotidianos, entonces tienes la oportunidad de ser viajera, viajera en el tiempo, viajera en el espacio. Y te das cuenta que también el público de pronto viaja contigo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante
comunicarme. Yo soy comunicóloga, he sido periodista, periodista radiofónica principalmente, y sigo ejerciendo de alguna u otra manera como un tipo de periodismo, ahora tal vez más universitario, pero es otra cosa diferente cuando uno está frente a un público compartiendo una historia que te rasga las emociones, ¿no? Una historia que te rasguña, que de pronto te hace callar y suspirar, ¿no? O que de pronto te obliga a mirarte como en un espejo y te quedas como pensando, ¿no? Recuerdo que un amigo cuentero decía, el cuento no es inocente, ¿no? El cuento no es inocente, y como en las terapias del psicoanálisis, el 20 siempre te cae después. Entonces, tú te llevas el cuento a casa o el cuento se va contigo y a los días, a los pocos días, estás recordando como esas enseñanzas, esos intertextos, ¿no? Que te llenan de significación también. Por eso me gusta contar historias. Qué bien, Florina. Pues sí, sí han escuchado a Florina. A mí se me hace que es una persona muy, muy brillante, muy cautivadora. Y lo que me gustaría a mí, que siempre hacemos en este programa, es que nos cuente un cuento, que nos cuente una historia, que nos cuente una anécdota. ¿Te gustaría contarnos ya? Sí, con mucho gusto. Fíjense que hay una anécdota de mi abuela que a mí me gustaría como compartirles, y es una anécdota de allá, del año de 1915. Fue que un poquito antes, fue que un poquito después. Lo cierto es que allá en Cerro Prieto, Guanajuato, donde nacieron mis padres, donde nació mi esposo, donde nacieron mis hijos, teníamos muchos animales de granja, vacas, becerritos, toros, caballos, mulas, yeguas, potritos, teníamos puercos, muchos puerquitos, muchos marranitos, guajolotes, teníamos coconitos, coconas, teníamos gallos, gallinas, un montón de conejos. Entonces era muy común que mi madre nos mandara a cortar hierba para los animales. Entonces subíamos todavía un poquito más hacia el cerro, hacia la punta, y cortábamos toronjil, cortábamos hierbabuena, cortábamos pasote, quintoniles, nabos. Esos animales eran muy felices con esas hierbas. Y recuerdo que un día mi hermano Eusebio estaba conmigo cortando y echando en el saquito, en el costal, cuando de pronto me dijo, ¡hey, hermana, mira, ahí, en el cielo! ¿Qué es eso? Y yo no le hacía caso. Yo seguía cortando nabos, quintoniles, echando y acomodando en el saquito, cuando, ¡hermana, hey, mira, qué es eso! Yo no le hacía caso, pero estaba tan desesperado el muchacho que de pronto lentamente levanté mi cabeza y vi en el cielo un punto negro que se hacía cada vez más grande. Pues, ¿qué va a hacer eso? ¡El diablo! ¿Qué? ¡El diablo! ¿Qué? ¡El diablo, hermano! ¡El diablo! ¡Ah! ¡El diablo! Y el diablo les pasó por encima de sus cabezas. Y aquel muchacho... que me temblaban las piernas, yo sentía que el corazón se me salía, pero recordé la Santa Cruz que mis padres me enseñaron para ahuyentar a los enemigos del alma. Y efectivamente, después de santiguar el cielo, el diablo desapareció. Yo seguí cortando un poquito de quintoniles, unos poquitos de nabos, pero después dije, ¡ay, ya! ¡Mejor me voy!
Y cuando llegué a casa, aquel muchachillo, mi hermano, estaba abrazado de mamá. ¡Mamá! Que en el lenguaje de los niños quería decir madre. Íbamos en el cerro cortando hierba para los animales cuando nos encontró el diablo. ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! Yo, todavía con las piernas temblándome, todavía con el corazón agitado, le pregunté a mi madre: mamá, mamajita, ¿de verdad? ¿Eso que vimos, eso que pasó por nuestras cabezas, habrá sido el diablo? Y ella no dijo nada, solo sonrió, me acarició el cabello. Tonta, tontita, se asustaron. ¿Qué no recuerdas que se decía? ¿Qué no recuerdas que se rumoraba que iban a llegar los aviones? ¿Y qué crees? Que ese fue el primer avión que surcó el cielo de Cerro Prieto, Guanajuato, más o menos allá por el año de 1915. Fue que un poquito antes, fue que un poquito después. Lo cierto es que se los cuento como me lo contó mi abuela. ¡Bravo! Siempre aquí, siempre los narradores estamos acostumbrados como al público, bueno, a las reacciones del público, y cuando narras en televisión es como, ah, verdad. Montes ver la pantalla e imaginar que, están está allá atrás, que está del otro lado, que están escuchando. Y ya casi estamos a punto de terminar este programa de Contarse. Nuestro programa dura media hora, es cada 15 días. Y recuerden que son los lunes, como a las 10:20, 10:30 de la mañana, nos enlazamos en vivo con ustedes. También es muy importante que ustedes nos compartan sus historias. Para mí sería un gusto que ustedes también vinieran un día a contar cuentos, a contar historias, a contar anécdotas, porque todo cuenta, ¿verdad, Florina? Y todos contamos. Y todos contamos. Así es. Así es. Y Florina, bueno, ya casi a punto de terminar, cuéntame como de tus proyectos que tienes ahorita. Bueno, fíjate que estoy muy contenta porque la próxima, no, esta semana, me voy a Guanajuato, Irapuato. Me pidieron un taller para bibliotecarios, que yo creo que los bibliotecarios también nos van a enseñar muchísimo porque son los expertos en conocer los materiales, a veces los primeros en leer las historias cuando un nuevo libro sale o llega a la biblioteca. Y también me pidieron un curso para niños cuenteros. Fíjate que el estado de Guanajuato tiene un movimiento muy importante de niños cuenteros. Yo tengo colaborando con el Instituto de Cultura Guanajuatense y resulta que he sido jurado y que hay niños muy buenos que de verdad tienen una gran experiencia y que deberíamos nosotros como cuenteros adultos conocerles y escucharles y por supuesto aplaudirles. Y después hacia el 30 de abril estaré en Oaxaca. Estaremos por allá compartiendo el Día del Niño y también trabajando con maestros de Juquila. Entonces estoy como contenta con estos dos proyectos en puerta y en Regaladores de Palabras de la UNAM, que así lo pueden buscar en internet, voy a retomar unos relatos que alguna vez trabajé sobre el campanario de catedral. Fíjate que a mí me encantaba subirme y montarme por los campaniles y pasearme por ese museo en las alturas, por ese museo lleno de silencio, y cuando se rompe, cuando se corta, es por el tañido de alguna campana. Hay campanas desde el siglo XVI y hay campanas pues más contemporáneas, como la de San Diego, que fue de las últimas que se fundieron y que tiene alrededor de 6 años. ¿No? Entonces es maravilloso estar en ese espacio, como que también el ruido es otro tipo de silencio, ¿no? Claro. Porque las campanas, el tañido, muchas veces te comentan, te dicen algo, pero otras veces es como si te llenaran de silencio, ¿no? Y fíjate que en alguna época, a través del sonido de las campanas, se podía saber si había muerto un hombre o una mujer. Qué
interesante, ¿no? Claro. Si había muerto un obispo o alguien de la iglesia, o era alguien de la sociedad, del pueblo. Entonces, creo que también es muy interesante descifrar cuando uno no habla, que escucha, ¿no? Claro. ¿No? Y aprender, pues a decodificar esos sonidos del silencio y del ruido poco común. Claro. Estos lenguajes que también a veces pienso que son como una metáfora. Y es como de, ¿qué quiere decir? Como este proceso de decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que nos la pasamos haciéndolo todo el tiempo. Es como, ¿qué me quiso decir mi mamá? ¿Qué me quiso decir Sonia? O sea, ¿es sí o es no? Estamos como muy precisas las palabras. La poesía es multisemántica. Claro. Semántica. Tiene muchos significados. Claro. ¿No? Por supuesto. Y bueno, ahora sí ya estamos a punto de terminar, pero Florina hizo muy bien su tarea. Cuando le pedí que íbamos a hablar sobre el silencio, trajo algunas frases que me gustaría que Florina cerrara con alguna de las que nos que compartió, bueno, que trajiste para cerrar este programa. Bueno, pues sobre todo, miren, hay un pequeño cuentito de Caro Aníbal Niña que dice, ¿qué es el silencio? ¿Qué es el silencio? El silencio son seis cuerdas sin guitarra. ¿No? Y más bien yo quería recomendarles unos libros donde uno puede leer el silencio. Y al leer el silencio, hace silencio. Entonces, un libro es El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que es un libro que no tiene ni comas, ni puntos, ni puntos y apartes, ni dos puntos, solo tiene espacios de silencio, ¿no? Y El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, ¿no? Y de Sergio Galindo, El Bordo. El Bordo es una novela muy cinematográfica, donde ustedes estarán leyendo y de pronto escucharán un grito que llena el silencio. Y de pronto se darán cuenta que hay silencios muy prolongados en la escritura, ¿no? Entonces, esos son algunos de los libros que yo les recomiendo mucho, por supuesto. Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Es un cuento lleno de muchos silencios que no remueven las emociones, porque es muy duro esa historia de diles que no me maten. Y algo para contrastar el silencio, pues les recomiendo muchísimo La colmena, de José Cela, José Camilo Cela, un escritor español de la posguerra, y es una novela donde van a escuchar mucho barullo. La ausencia del silencio, ¿no? Y cómo en esta ausencia el personaje que está escuchando todo guarda silencio para captar y anotar. Maravilloso. La verdad es que me dieron ganas de empezar a buscar los libros para ir por ellos. Y espero que ustedes igual. Y bueno, ahora sí llegamos al fin del programa. Para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Y espero encontrarlos más adelante. Recuerden que nos vemos dentro de 15 días con un narrador o con otro narrador que nos compartirá sus historias, su mirada, su voz. Y pues nos vemos muy pronto y que tengan un excelente día donde quiera que estén. Muchas gracias, Florina, por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente inicio de semana. Gracias.